Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es pasar la lista. Ya vamos viendo. Tenemos a la María Arriagada, good morning, para empezar. Este es agua. Javiera Camilla, good morning. Esto ni siquiera me di cuenta. La Marcela de Martini, good morning, Marcela. La Noemí Méndez, good morning, Noemí. Antonia Escobar, good morning. Bien. Juan Donoso, good morning, Juan. Perfecto. Chicos, por mientras que voy a pasar la lista, necesito que vayan a buscar su cuaderno porque vamos a trabajar directamente en el cuaderno hoy. ¿Ya? Así que por mientras que yo voy pasando la lista, pueden ir a buscar su cuaderno. Bien, la Anto que ya lo tiene. La Marcela también. Super, los que no lo tengan pueden ir a buscar su cuadernito por mientras y un lápiz. Voy a ver. La Vanessa Inostrosa. Bien. Tenemos a la Noelia Espinosa. Diego Gutiérrez. Good morning. Diego Corazón, por si acaso no puedo verte. Itiel Herraz. Tampoco puedo verte, Itiel. Ya, ahí está el Diego Gutiérrez. Bien. Ok, children. Perfect. Bienvenidos a la clase de inglés, chicos. La semana pasada vimos lo que eran las biografías, ¿se acuerdan? Levante la manito, ¿quién me mandó su biografía? Ya, bien, bien, bien. Ya, súper excelente. Chicos, los que no hayan mandado su biografía tienen hasta hoy o mañana para mandarla. ¿Ya? No hay problema en eso. Yo mañana las voy a revisar y ahí les voy a ir respondiendo y les voy a dar los comentarios y todas esas cosas. ¿Ok? Ya, chicos, entonces, ¿fueron a buscar su cuaderno, dedito para arriba? Ya, bien, excelente. Entonces, voy a pasar a compartirles la pantalla para que veamos el contenido de hoy. Ya, el contenido de hoy tiene que ver con lo que son los países, lo que son todas las costumbres, culturas, ¿cierto?, de otros países, y vamos a ir viendo. Entonces, comparto la pantalla. Ya, chicos. Ahí sí. ¿Se escucha? Ya, bien. Gracias a la Camila ahí que me hizo dedito para arriba. Perfect, children. Ya. Entonces, chicos, como les iba explicando, lo que vamos a ver el día de hoy son los countries, que son países, ¿cierto? Cultures, que son las distintas culturas. Y customs, que son las vestimentas que pueden llevar las personas. ¿Ya? Vamos viendo entonces, el objetivo de la clase es que ustedes sean capaces de identificar y usar estrategias para que apoyemos la comprensión de textos escuchados. Vamos a usar conocimientos previos que ustedes tengan para focalizar la atención en palabras, expresiones claves, y van a ser capaces también de resumir ideas con apoyo de imágenes. ¿Ok? Vamos también a desarrollar una conciencia cultural, ¿cierto? O presión intercultural, o sea que de otros países. Vamos a también ser capaces de desarrollar, ¿cierto? Respeto, interés y tolerancia por otras culturas y también obviamente por la misma, que también podemos agregar, ¿cierto? Varios conocimientos. Entonces, antes de ver este videito que tengo por acá, les voy a ir preguntando, si yo le digo countries, cultures, customs, what do you think the unit is about? ¿De qué creen que vamos a ver, que vamos a hablar? Que Antonia Escobar, Antonia, si tú lees este título, ¿de qué crees que vamos a hablar? ¿Cuál va a ser el tema? ¿Qué? De países, culturas y costumbres. ¿Ya? ¿Y qué es una cultura para ti? Lo que, por así decirlo, es normal hacer en ese país
Y únicamente en ese país, no sé. Ya, bien, excelente, Antonia, perfect. Vanessa Nostrosa, ¿qué crees tú que vamos a ver en esta unidad, corazón? Vanessa, no puedo escucharte por si acaso, corazoncito. Ahí sí, por mientras voy a poner el video. La cultura de los países. Ya, la cultura de los países, bien. ¿Tú crees que todas las culturas son iguales, Vanessa? No, cierto, ya. Vamos a ver en qué pueden diferenciarse esas culturas, ¿ok? Vamos a ver este video que nos va a ir contando la diferencia que puede haber en las culturas, ¿ok? Vamos a prestar atención. Recuerden que si el video se les ve un poquito pegado, no se preocupen porque yo les voy a mandar esta presentación, la cual ustedes pueden volver a ver el video tranquilo, ¿cierto? Y sin que se les pegue, no hay problema. Cultures of the world, for kids. Hey, kids, when you look around at the people in your neighborhood or town, who do you see? How would you describe the people that live nearby? Are they friends? Vamos a ver si puedo poner los subtítulos en español, ya para que se les sea más fácil. Agregar subtítulos, inglés, traducción. A ver, vamos a ver español. Ya ahí sí. Part of your family? Strangers? Some of them might be boys or girls, some adults, and some kids. Some people might be tall, others short. Some might go to your school, while others might go to a different school. Some may have brown or black hair, the same skin color as you, or maybe a different skin color. Perhaps they wear formal clothing, or t-shirts and jeans, or maybe even something more unusual. Depending on where you live, the people in your neighborhood or town might look a lot like you, or they might look different. Maybe you live somewhere where there is a mix of people of all colors, shapes, sizes, and behaviors. The bottom line is that everyone is different. We are all unique individuals. And just as there are things that you enjoy doing, foods you and your family like to eat, holidays that you celebrate, and a religion that you may be part of, people all around you have their own set of things that they like to do as well. All of those things, the way people live their lives and the things that they enjoy doing, are part of their culture. A culture is a special and unique way of living. All the things that people do and believe, and the activities that are important to them, make up the culture that they belong to. Many people build their life and their identity around their culture. Can you think of a friend or someone you know that belongs to a different culture than you? What do they do with their family that's different from what you do? There are many, many cultures in the world, and no culture is better than any other. While many of your neighbors might belong to a different culture than you or your friends, all of us can live side by side and respect each other. Different cultures make up communities, and communities make up society. Society is a collection of different people from different cultures, all living together and following the same rules. Different societies make up different countries, and ultimately, those countries make up the entire world. So now, you know that there are different cultures all around you, even in your own school or community. For example, in December, some people you know might celebrate Christmas, others Hanukkah. Still others might take part in Kwanzaa, St. Nicholas Day, or St. Lucia Day. Again, others might celebrate holidays you've never even heard of, or none at all. All year round, there are holidays, parades, shows, and events that different cultures celebrate or attend that others do not. Every culture has its own unique manners, styles of dress, language, religions, celebrations, ethics, and... Chicos, eso es lo que más tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Cada cultura o cada país, ¿cierto? Pueden haber países con manners, ¿cierto? Culturas, ¿cierto? O maneras de ser parecidas, ¿cierto? Por ejemplo, acá en Sudamérica
todos celebramos casi todos, ¿cierto?, Navidad. En Chile, en Argentina, en Perú, en Bolivia, ¿cierto?, se celebra Navidad. Pero puede que hayan otros países que no se celebre Navidad, sino que se celebre Hanukkah o San Nicolás, ¿cierto? Otros tipos de países. También el lenguaje. Chicos, el lenguaje no en todos los países es lo mismo. Como ustedes saben, en Francia se habla francés, ¿cierto?, en Irlanda se habla irlandés. Eso también es parte de la cultura, el lenguaje es parte de la cultura. El style of dress, el estilo de vestirse, ¿cierto?, también es típico de una cultura. La religión, ¿cierto?, también es típica. En India tiene una religión, ¿cierto?, o las celebraciones. El Año Nuevo Chino es en otra fecha que no es la misma que la que nosotros, ¿ya? Por eso tenemos que tener en cuenta que no hay... Chicos, esto es súper importante. No culture is better than other one. ¿Qué quiere decir? Que no hay cultura que sea mejor o peor que otra, son solo distintas, ¿ya? Eso es lo que quiero que tengamos en cuenta. No porque a usted le guste o no le guste lo que haga esa cultura va a ser mejor o peor, sino que solamente son distintas, ¿ya? Entonces, vamos viendo. What is culture? Vamos a ir. Vamos viendo. What is culture? Marcela de Martini. Marcela, what do you think? Si yo te pregunto, what is culture? ¿Qué crees tú? What is culture? ¿Qué será? Cultura. ¿Ya? Cultura. Ya, la cultura. ¿Pero qué es la cultura para ti? Si yo te digo cultura, ¿tú qué crees que es? Ay, no sé. No sé cómo explicarlo. Pero inténtalo con tus palabras. Cultura, ¿qué será? ¿Con qué tendrá relación? ¿Con las personas? ¿Con las características? ¿Con cómo se comporta? A lo mejor en distintas cosas no puede ser igual que nosotros, pero así en persona, igual que nosotros, una persona. Exacto. Solamente que, por ejemplo, por ejemplo, eso de la Navidad, a lo mejor algunos no celebran Navidad. Exacto. Ellos tienen cultura de ir a la iglesia. Very good, ¿cierto? Distintas costumbres. Excelente, Martina, perfect. Noemí Méndez, what do you think about culture? What is culture para ti? ¿Qué crees que es la cultura? Como lo que están acostumbrados a hacer. Ya, perfect. Ok. Ya, bien, perfecto. Juan Donoso, what do you think that is culture? What is culture? Es las características del conocimiento de un colectivo o un grupo de personas, un pueblo. Ya, bien. Así como el lenguaje, las cosas que celebran, la religión y esas cosas. Ya, bien, bien. El Juan ahí me leyó lo que estaba ahí. Bien, Juan, te felicito. Perfecto. Ya, y como el Juan nos leía, ¿cierto?, que era las características y el conocimiento de un grupo en particular de gente, ¿cierto?, o un colectivo, como nos explicaba Juan, perfecto, teniendo en cuenta, ¿cierto?, el lenguaje que puede tener este país, ¿cierto?, o esta cultura, porque puede que, chicos, en un país pueden haber varias culturas. Por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta Chile, dentro de Chile tenemos una isla que se llama Isla de Pascua, ¿ya? Isla de Pascua está dentro de Chile, pero ellos tienen una cultura completamente distinta. Ellos tienen otras maneras de celebrar, tienen otras vestimentas también. Yo creo que la mayoría de ustedes los ha visto, ¿cierto? Que tienen estas vestimentas con plumas, ¿cierto? O también tienen otro dialecto, ¿ya? A los amigos se les dice taínas, ¿ya? Es otro dialecto completamente distinto y está dentro del país. O sea que la cultura no va a depender solo del país, sino que, como dice acá, de un grupo particular de personas, ¿ya? Va a tener que también tener en cuenta la religión de estas personas, ¿cierto? La cocina. Ya, la cocina también es súper importante porque todas las culturas cocinan distinto. Si no sé si ustedes, la mayoría ha comido comida china, a la comida china le echan muchos condimentos, igual que a la comida peruana le echan muchos condimentos, ¿ya? Y es una manera distinta de cocinar, ¿ya? También tenemos los social habits, chicos, eso también es súper importante porque son los hábitos sociales. No sé si ustedes también han visto la gente de Marruecos, ¿cierto? O de India, que tienen, las mujeres tienen que tener, ¿cierto?, un hijab, creo que se llama, y tienen, solo se puede ver sus ojos.
en la sociedad. ¿Los han visto? Ellas tienen prohibido mostrar toda parte de su cuerpo. Eso es un hábito social. Ellos, dentro de su cultura, está prohibido, ¿cierto? Que ellas muestren algo más. También la música. La música también es distinto, porque obviamente va a depender del país del que estemos, porque generalmente la gente de India, de allá, no escucha música en español, porque obviamente no la va a entender, ¿ya? Y el arte, también el arte va a ser muy distinto, ¿ok? Entonces, vamos viendo. Ahora, les voy a pedir que en su cuaderno van a ir anotando, ¿ya? Vamos a ver. On your English notebook, write 3 customs that attract your attention and don't forget to write the country. ¿Qué quiere decir? Que en su cuaderno, yo ahora les voy a mostrar un video, ¿ya? Que vamos a ver los typical customs of the world. Vamos a ver las vestimentas típicas de algunos países, ¿ya? Y ustedes en su cuaderno, write 3 customs that attract your attention. 3 vestimentas que atrajeron tu atención. And don't forget to write the country. No se olviden de escribir el país, ¿ya? También tienen que escribir why that clothes attract your attention. ¿Por qué? ¿Por qué esa ropa atrajo tu atención? The color, do you like the country, do you like the clothes? ¿Por qué? ¿Por qué esa ropa atrajo tu atención? Las ropas que ustedes obviamente vayan a escribir. Entonces, vamos viendo el video. Ya, estas son algunas de las ropas, ¿ok? No todas, obviamente, porque son muchas y muchas culturas mundiales. Ya, espérenme, lo voy a poner de nuevo mejor y lo voy a ir parando porque siento que va muy rápido y no alcanzan a ver nada. Ya, y ahí está, vamos viendo. Ok, the first one is Brazil. Brazil. The second one, Bulgaria. Bulgaria. Bajar el volumen. Germany, Germany is Alemania, Germany. We have here France, France, que es obviamente Francia, France. Okay, India, good. Ireland, Irlanda, Ireland. Spain, España, tiene los trajes típicos para bailar ahí flamenco, Spain. Ahí tenemos Scotland, Escocia. Ya, bien, ya chicos, esos fueron entonces los trajes. Vamos a ir viendo. En lo posible me intentan responder en español, si no lo que sepan en español, o sea, en inglés. Si no lo que sepan en inglés nomás y lo otro en español, no hay problema. Ya para que se puedan igual expresar bien. Vamos viendo, tenemos por acá Marcela de Martini. Tell me, usted es la primera que me sale. Tell me one of the clothes, una de las ropas que attract your attention and why. La falda en Irlanda, que los hombres ocupan falda. Ya, bien, cierto, los hombres ocupan falda. Si bien eso no está mal, no es la costumbre, cierto, por ejemplo, en nuestra cultura. Ya, yeah. And why attract your attention? ¿Por qué? ¿Por qué atrajo tu atención? ¿Qué fue lo que te llamó?
Porque, por ejemplo, aquí no, nadie ocupa falda del hombre. Ya bien. Pero entonces allá sí, es como medio raro. Ya Que bien. no me dice falda. Ya bien, thank you, Marcela. Juan Donoso, tell me one of the clubs that attracts your attention and why, and the country. Escocia, porque Escocia, ¿ya? al igual que la Marcia, los hombres también ocupan falda y acá no, no se ve mucho eso. Y también me Ya. acordé porque los escoceses tocan la gaita. Ya, bien, excelente. La gaita también es parte de la cultura de ellos. Ajá. Excelente, Juan, perfect. Antonio Escobar, tell me one of the clubs that attract your attention and why. Corea, porque Corea. los colores que a veces usan también son fuertes, que llaman más la atención. Ya, bien, de colors. Perfect, Antonia. Thank you. Vanessa Nostrosa, tell me one of the clubs that attracts your attention. And why? Japón. Japón, ok. Japan, why? Porque como que los hombres usaban casi el mismo traje de la mujer, era ¿Cierto? como Eso un gesto de era un valor. kimono. Sí. Ya, bien. Bien, perfect. Thank you, Vanessa. Noemí, tell me one of the clubs that attract your attention and why. La India. India, why? Porque usaban como un tipo chaleco largo Ya, yeah, de rojo. perfect. Ok, and do you like it? ¿Te gustó? Do you wear it? ¿Tú lo usarías? Posiblemente. Ya, ok, bien, perfect. Let's go. María Arriagada, María, can you tell me one of the clubs that attract your attention? One of the clubs that attract your attention, María Arriagada, please. Please, please. No entiendo. Una de las ropas que llamó tu atención, corazón, ¿cuál fue? ¿De qué país? Ah. ¿Por qué? Guay. No sé cuál. Ya, ¿viste el video, corazón? Sí lo vi. Ya. ¿Recuerdas alguna de las ropas que se vio en el video? Más o menos. Ya, la que más recuerdes, ¿cuál es? La de la India. La de la India, ya, perfecto. ¿Por qué? ¿Qué te acuerdas de esa ropa? ¿Qué es lo que llamó tu atención de esa ropa? Era como un vestido y tenía como colores dorados. Ya, bien, perfecto. Usaban ropas largas. Perfecto. Thank you, María Regada. Bien. Javiera Camilla, tell me one of the clothes that attract your attention. El de Brasil y el de la India, pero el del Brasil me llamó la atención porque el vestido de las mujeres es como un vestido de novia, solo que con colores. Ya, bien, tenía harto tul, ¿cierto? Era bien Sí. holgado. Bien, perfecto, Camila. Margarita Castillo, Margarita, can you tell me one of the clothes that attract your attention, please? De Francia. Ok, France, why? ¿Qué llama tu atención? Por el sombrero. Ok, cierto, tenía como unas ondas, ¿cierto? Era medio raro el sombrero. Ya, bien, Era perfecto. raro. Ya, yeah, perfect. Vicente Fuentes, can you tell me one of the clothes that attract your attention, please? Just one. Escocia, Escocia. Yeah, Scotland, ¿cierto? Escocia. Ok, guay. ¿Por qué? ¿Qué llama tu atención ahí? Porque llevaba falda y era como más femenino abajo y arriba llevaba como super hombre, corbata y todo. Ya bien, excelente. Tenía parte de los dos, ¿cierto? Lo que no quiere decir que está mal, sino que es distinto. Bien, Sí. excelente, Vicente. Diego Gutiérrez, honey, ¿estás por ahí, Diego? Que no puedo verte, corazón. Ok. Diego, can you tell me one of the clothes that attract your attention, please? Japón. Japón, guay. Los colores. Ya, Japón tenía ese vestido bien largo, ¿cierto? Ya,
Bien, thank you, Diego. Perfect. We have here Noelia Espinosa. Noelia, ¿estás por ahí? Noé, ¿estás por ahí? Ya, yeah, ok. Noé, ¿puedes decirme one of the clouds that attract your attention? Me levanta el dedito, pero no me responde. Ya, si no puedes hablarme, escríbemelo en el chat, corazón. Itiel, ¿estás por ahí? Itiel Herraz. Sí. Ya, yeah, ok. Itiel, can you tell me one of the clouds that attract your attention? El de Francia. Francia también. Guay. ¿Qué es lo que llamó tu atención de Francia? El gorro. El gorro, ¿cierto? Que era más o menos medio extraño, ¿cierto? Ya, yeah, bien. Sí. Thank you, Itiel. Perfect. Ya, chicos, vamos, seguimos, ¿cierto? Habían muchas ropas, ¿cierto? Lo que no quiere decir que sea una mejor o peor que otra. Ya, entonces, vamos viendo. Feature of topics, ¿cierto? Que quiere decir diferentes características, ¿cierto? Del tema del que estamos hablando. Chicos, es súper importante la cultura, que ingrese otra cultura al país, ¿ya? Ya sabemos, ¿cierto?, que Chile es un país bien cultural, ¿cierto?, porque tenemos varias comidas de otros países. Dígame, a ver, Vanessa Nostroza, dígame una comida que se coma en Chile pero que sea de otro país, o que tú hayas comido acá que sea de, como típico de otro país. ¿Qué cosa? No he comido así. Pero por ejemplo, ¿tú has comido sushi? No, no me gusta. No, sushi. ¿Has comido otra comida de otro país? ¿Nada, nunca? Ah, comida peruana, creo. Ya, comida peruana, bien. ¿Qué tiene ya de distinto la comida peruana a la que habías comido siempre? Como que tiene demasiado aliño. Ya, bien, demasiado aliño, ¿cierto? Bien, perfect. Tenemos Noemí Méndez. Can you tell me one food of other country? ¿Puedes decirme una comida de otra cultura? También he comido la comida peruana, los tamales peruanos, y no me gustaron porque picaba mucho y tenía mucho sabor como a comino o algo así. Ya, bien, excelente. Chicos, también es súper importante eso, porque a mí una vez, por ejemplo, me trajeron unos dulces de México y los dulces eran picantes. Los mexicanos usan tanto, tanto picante que le ponen picante hasta los dulces. Los dulces tenían ají. ¿Ustedes pueden imaginarse dulces con ají? Era muy poco agradable. O sea, a la gente que obviamente le gusta el picante está bien. Ya, pero por ejemplo, yo no soy muy fanática del picante, por lo tanto no me gustó mucho. Marcela, ¿tú has comido alguna comida de otro país? Sushi, ya, bien, ¿cierto? Sabemos que es de Japón, ¿cierto? De China, de esos lados. Bien, Marcela. Javiera Camilla, ¿has comido comidas de otros países, Javiera? Sinceramente no, porque no me gusta, pero una vez probé dulce mexicano, y tienes razón, tenían ají, y la comida peruana, que tiene mucho ají, no me gustó porque me picaba demasiado la boca. Ya, bien, excelente, ¿cierto? Es distinto. Chicos, entonces les voy a ir explicando las tres características más importantes de que haya interculturalidad en un país, ¿ya? Que integremos otros tipos de cultura. ¿Por qué es tan importante conocer otras culturas? ¿Ya? Es muy importante, primero que todo, para la productividad. ¿Qué quiere decir? Bringing together people that various backgrounds with different life experience can generate ideas and perspectives that others may not have even considered or been aware of. Everyone has their own way of view a problem. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros traemos gente, ¿cierto?, de otros tipos de cultura, esa gente va a tener otra experiencia de vida que la que tienen ustedes, por lo tanto puede tener otra perspectiva, ya que ustedes a veces ni siquiera se imaginan. A veces uno piensa que una cultura es así, pero es totalmente lo contrario, ¿cierto? Porque everyone has their own way of viewing a problem. Todos tienen
una manera distinta de ver en este caso un problema, ¿cierto? O lo que sea que haya que solucionar. Por eso es súper importante tener todas las perspectivas de un tema, ¿ya? Lo mismo que ustedes. Ustedes, si bien somos todos, ¿cierto? Ustedes tienen toda la cultura, ¿cierto? Chilena o la cultura que tengan, ¿cierto? Todos tenemos distintos puntos de vista porque todos somos distintos. ¿Ya? Como explicaba también una de las compañeras, ¿cierto? Si bien todos somos personas, ¿cierto? Tenemos distinto color de piel, podemos tener distinta cultura, distinta religión, distinto pensamiento. Pero si nosotros nos sacamos la piel por adentro, ¿somos todos iguales? Sí, ¿cierto? Todos tenemos estómago, todos tenemos sangre, todos tenemos, ¿ya? Todos tenemos huesos, ¿ya? Somos todos iguales. Pero a la vez somos todos distintos porque tenemos distintos puntos de vista. ¿Ya? Después tenemos richer life experience, ¿ya? Richer life experience, experiencia de vida enriquecedora. Tenemos que la diversity is colorful, la diversidad es colorida, no porque otra persona tenga, de hecho, ni siquiera nosotros tenemos el mismo color de piel, eso que dicen, no, porque yo ni siquiera soy blanca, soy como rosada. Hay algunos que son más blancos, otros que no, pero el color de piel no influye en la persona, ¿ya? Todos tenemos distinto color de piel, distinta tonalidad, nadie es igual a nadie. Porque hay algunos que pueden tener más lunares, otros menos lunares, todos somos distintos. Por eso, diversity is colorful, ¿ya? What if everyone who surrounded was exactly like you? Imagínense que ustedes están y todos alrededor de ustedes son iguales de ustedes. Somos todos iguales. ¿Ustedes sabrían diferenciar una persona de otra si somos todos iguales? Yes or no, dedito para arriba, dedito para abajo. Ya, para abajo, bien, no nos podríamos diferenciar. Por ejemplo, yo veo películas chinas y para mí todos los chinos son iguales. Pero hay otras personas que no, los ven súper distintos, ¿ya? Porque, obviamente, somos todos distintos. Where is the fun in that? ¿Dónde estaría la diversión, cierto? Where is the fun? Si todos fuéramos iguales. ¡Qué fome! Si todos pensáramos iguales. Nunca habría ideas distintas, ¿cierto? We need new ideas. Necesitamos nuevas ideas. Por eso somos todos distintos. We need views. Necesitamos otras vistas, otras perspectivas, ¿cierto? And practice to simulate and inspire us, ¿cierto? Prácticas que nos puedan estimular e inspirarnos, ¿ok? Podemos ver otras culturas, ¿cierto? El Juan, por ejemplo, puede ver la gaita y dice, ¡oh, me gusta la gaita, quiero aprender a tocar la gaita! Tú te inspiras con otra cultura. Eso es, ¿ya? To show the way that others eat, ¿cierto? Podemos inspirarnos y de la otra manera que otros comen, podemos decir, uy, me gusta, ¿cierto?, la comida mexicana. Puede que haya alguien que le guste el picante. Entonces me voy a inspirar y voy a cocinar algo de la comida mexicana, ¿cierto? Celebraciones, celebrate. Podemos cambiar, ¿cierto?, alguna celebración. Por ejemplo, Halloween. ¿Halloween ustedes creen que está dentro de la cultura chilena? No, ¿cierto? Halloween fue algo que se adaptó. Todo, ¿cierto? Porque obviamente se inspiraron en esa cultura, ¿cierto? Para celebrar Halloween, porque obviamente para que los niños se disfracen, porque es una entretenido. Imagínate si nunca se hubiera creado. Qué fome, ¿cierto? Por eso necesitamos las otras culturas. Y obviamente, I love, ¿cierto? Podemos enamorarnos de personas de otras culturas, podemos quererlos, podemos ser amigos de otras personas de otras culturas, ¿ok? También tenemos acceptance, aceptación, and diminishing discrimination, ¿cierto? Teniendo gente de otros países, va a disminuir, o sea, aumentar la aceptación y disminuir la discriminación. Vamos a poder aceptar a gente de más de otros países, ¿cierto? Y disminuir la discriminación que hay entre ustedes mismos y entre la persona de otro país, ¿ya? Dice, Through growing contact with exposure to and communication between new people and unique ideas, individuals may see that they might have more in common than you thought. O sea que a través de que crece, ¿cierto?, el contacto y la exposición que ustedes tienen con otra gente de otras culturas, ¿cierto?, que tienen ideas únicas, ¿cierto?, individuales, ustedes quizás se van a dar cuenta que conociendo gente de otros países van a tener más en común de lo que ustedes creen, mucho más, or they may still be remarkably different, and that is okay too, o sea que puede ser
súper parecido o puede ser totalmente distinto. Y eso también está bien, porque como les dije, somos todos distintos. Javiera Camilla, do you know someone that of other culture? ¿Conoces a alguien de otra cultura? Do you know someone that have other culture? No, que yo sepa, no. ¿No conoces a nadie que tenga otra cultura u otra costumbre? No. Ya, ok, bien. Marcela de Martini, do you know someone of other culture? No, a nadie. A nadie, ¿ok? Noemí, do you know someone of other culture? ¿De otra cultura? Sí. Ya, ok. ¿Cuál cultura? ¿De dónde era? Conozco más que todo gente haitiana. Haitianos, ¿ya? ¿Y cuál era una de una pensamiento? ¿Eran distintos? ¿Eran iguales? ¿Qué crees tú? ¿Cuál era el pensamiento? Son más defensivos. Ya, a la defensiva, ¿cierto? Porque obviamente están acostumbrados a que la gente los ataque. Ya, bien, excelente, Noemí. Vanessa Nostrosa, do you know someone of other culture? No. ¿No conoces? No, que tú sepas. Ya, bien, perfect. Itiel. Itiel. Yo conozco a alguien. Ya, bien, Itiel, tell us about it. Cuéntanos, a ver. Argentino. Ya, argentinos, ok. ¿Y su cultura era distinta, el pensamiento? ¿Qué era distinto, sí, o qué era igual? Piensan en puro asado. Piensan en pura carne y en puro asado, ya, bien. Ya, ¿cuál es? ¿Qué más? Ya, el pensamiento de comida distinto. Son más despiertos. Ya, más despiertos, puede ser, ok. ¿Había algo que era igual, que tú encontraste que era igual a tu cultura? No. No, era totalmente no. Distinto. Sí. Ya, ok, perfect. Thank you, Itiel, perfect. Juan Donoso, do you know someone of other culture? No, pero he jugado con muchos argentinos. Ya, bien. ¿Ya? ¿Y encontraste que eran muy distintos, muy iguales? En una cosa son muy iguales los chilenos, que se creen lo mejor del mundo y que son muy agrandados. Ya, bien. What else? ¿Qué más? ¿Encontraste que era algo igual o distinto? ¿Algo más? No, eso no. Ya, más la actitud. Ya, chicos, nos queda un minuto y medio de clase, por lo tanto les voy a explicar la actividad que hay, porque el día de hoy no hay guía de trabajo, sino que hay solo una actividad que ustedes tienen que hacer en su cuaderno. ¿Ok? Entonces, la 9000 ya lo hizo, ¿cierto? Ya la caché, ya me lo hizo, ya, pero for the next class, on your English notebook, investigate the typical food of a country that you like or want to travel and make a draw based on it. ¿Qué quiere decir? Que en tu cuaderno vas a investigar sobre una comida típica de algún país que te guste o algún país que te gustaría viajar y van a hacer un dibujo de esa comida o una imagen. Ya pueden indicarme un poquito, ¿cierto? Los ingredientes que tiene, ¿cierto? Pero no la receta, sino que un poco, ¿cierto? Investigar la comida de otro país. ¿Ok, children? Ya, chicos, entonces me voy a empezar a despedir porque se nos va a cortar. ¿Ok? Esta presentación igual se las voy a mandar para que puedan copiar la actividad. ¿Hay alguna duda? ¿No? Ok, children. Dejamos esto hasta acá. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Les dejo un abrazo enorme. Y esta actividad no me la tienen que mandar al mail. ¿Ok? La vamos a revisar la próxima clase. Ya tienen que tener la comida típica de qué país es. Y algunos de los ingredientes principales, ¿ya? Y obviamente si pueden un recorte o un dibujo, ¿cierto? Como les salga. ¿Ok, children?